Por su parte, la regidora Soledad Manrique Zapata, como miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, resaltó la importancia de la Casa de la Cultura para la niñez y juventud del distrito. Creo que es una fecha muy importante, un día fundamental para todos los huaurinos, porque se va a dar inicio a lo que es la infraestructura de lo que es la Casa de la Cultura. Una obra que durante muchos años ha sido un anhelo soñado y creo que hoy se hace realidad. Una obra importante, ¿por qué? Porque justamente es una Casa de la Cultura destinada para todo lo que va a ser en el tema de educación, en el tema de cultura, y no solamente en el tema de educación de cultura, sino de talleres productivos. Sabemos la importancia que tiene la Academia Municipal, donde también va a funcionar, y sabemos que tenemos cantidad de alumnos que egresan de año a año de diferentes instituciones educativas, y ellos van a tener toda la posibilidad de albergarlos acá en esta Casa de la Cultura con buenos ambientes, considerados para ellos, con un buen equipamiento. Y creo que acá los únicos ganadores al final de todo esto creo que va a ser la población, nuestros jóvenes, nuestros niños, que día a día ellos con mucha habilidad y con mucha algarabía esperan que las autoridades hagan algo por ellos. Y creo que esta es la idea, trabajar por nuestros educandos, trabajar por nuestros jóvenes, por nuestras niñas, por nuestros niños, para que esta obra, creo que es una obra, es una realidad ya. Ya no es un sueño, como le digo, es una realidad, puesto creo que la gestión de nuestro alcalde, los colegas regidores, la población en sí y toda la sociedad civil y todo lo que tenemos que ver con educación, todos nos sentimos alegres, algarabiados con esta decisión tomada por nuestro alcalde, que es lo más importante. Asimismo, personalidades y autoridades del distrito dieron su respaldo y felicitaron a la gestión del burgomaestre Jacinto Romero Trujillo por la ejecución de esta obra de gran impacto. Esta entrega de este terreno para la Casa de la Cultura es un gran avance para nuestro pueblo, porque toda la juventud está deseosa y con los brazos abiertos para poder preparar, siempre para que sean buenos profesionales. Yo en estos momentos estoy muy agradecido del señor alcalde y de sus regidores, porque es una obra en beneficio de todo nuestro pueblo. Y yo siempre, lo que sea en beneficio de nuestro pueblo, estoy siempre para apoyar. Ojalá que todo sea por un bien, por el prevenir de toda nuestra comunidad huaurina. Y esperemos que se cumpla los 180 días calendarios, más importante que esto, ¿no? Y que por eso, ojalá que la empresa que supervise la obra también sea bien responsable. Bueno, es una obra tan anhelada por la comunidad huaurina, que tengo muchos años de trabajo acá en este distrito, y es bastante necesario esta infraestructura, puesto que Huaura cuenta con muchos valores en las diferentes artes. Y es oportuno que tenga este espacio para que puedan desarrollar sus talentos. En realidad, pues el día de hoy hemos visto, ¿no?, la entrega formal del terreno para la construcción, pues, de la Casa de la Cultura, un sueño por mucho tiempo esperado por nuestros conciudadanos, que nos va a permitir, pues, dar la oportunidad, ¿no?, a los niños, jóvenes, adultos, a poder sacar a relucir, pues, todas sus habilidades y cualidades que tienen muchas veces. No la pueden desarrollar por el tema de no tener de repente un ambiente adecuado, ¿no? Tener personas que los puedan capacitar con la finalidad de que puedan desarrollar, pues, todas sus habilidades. De esta manera, la actual gestión viene cumpliendo con su promesa de crear espacios que fomenten el gusto por el arte, ayuden al descubrimiento de vocaciones artísticas y propicien la integración en nuestra niñez y juventud huaurina.